Bueno, Román, antes que nada, buenas noches. ¿Qué análisis se puede hacer? ¿Qué se puede decir de lo que ha dejado el partido? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, yo creo que el primer tiempo en el desarrollo creo que arrancamos jugando muy bien. Los primeros 30 minutos tuvimos varias jugadas donde podríamos haber arrancado en ventaja. Ellos también tuvieron una clara de Ceballos también un mano a mano. Y nosotros tuvimos varias también donde podríamos haber arrancado adelante en el marcador. Y bueno, no las convertimos, situaciones bastante claras. Y bueno, después viene el gol de ellos en una transición, en un contraataque, que creo que, bueno, un error nuestro, porque creo que estaba marcado, también teníamos gente que le estaba sobrando, pero bueno, Johnny muy bien, le ganó a los dos y bueno, arrancaron ellos en ventaja. Bueno, después en el segundo tiempo yo creo que fue parejo, no creamos muchas situaciones, pero ellos tampoco. Y bueno, cuando faltaban 15 minutitos, que empezamos a hacer un poco los cambios ofensivos, a jugar un poco y nos quedamos con tres en el fondo. Estaban jugados para esa altura. Estábamos jugados porque faltaban 15 minutos y bueno, pusimos jugadores, casi todos jugadores con características ofensivas y quedamos con tres en el fondo, quedamos un poco expuestos, sabiendo de los riesgos que uno corre. O lo podíamos empatar nosotros o también queda un poco descubierto atrás y bueno, nos hicieron el segundo gol, pero yo no sé si en el desarrollo el 2-0 está bien, pero bueno. ¿Crees que la diferencia pudo haber sido mayor o crees que el empate, podría haber sido empate, la victoria Unión termina siendo justa? No sé, a mí me parece que en el desarrollo yo creo que Unión hizo algo muy importante, que son los goles. Pero en el desarrollo me parece que fue muy parejo. Me parece que puede haber habido un tiempo para cada lado. Román, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.